Gloria al Señor, aleluya. Hermano, que Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga más. ¿Cuántos se están gozando? Ahora alguien que se esté gozando en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Es una noche muy especial. It's a very special night. Porque usted y yo estamos aquí. Because you and I are here. Porque estaba en el calendario divino. Because we were in the divine calendar. Que usted y yo estuviésemos aquí. That you and I would be here. Antes de nosotros entrar a la palabra. Before us entering the word. Vamos a levantar la ofrenda. We're gonna lift up the offerings. Así que cada uno dé como Dios puso en su corazón. As the Lord puts in your hearts. No con tristeza. Not with sadness. Sino délo con gozo. But if not with joy. Amén. Vamos a pedirle a la joven que pase. Venga por acá. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. God bless you more. Voy a leer la palabra de la ofrenda. I'm going to read the reading of the word for the offering. En segunda de Corintios. Second of Corinthians. Capítulo 9. Chapter 9. Versículo 6 al 7. Amen. Cuando lo tengan, digan un amén. Segundo de Corintios. Capítulo 9. Chapter 9. Versículo 6 al 7. 6 to 7, amen. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen. Amen. Read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Gloria. Yes. Amen. Every man according to as in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth the cheerful giver. Amen.